La Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y vínculo mediante indagatoria al senador José Alfredo Génico Zuleta por los presuntos delitos de cohecho por dar u ofrecer en calidad de autor y prevaricato por omisión en calidad de determinador. Los hechos por los que investigan a Génico están relacionados con el pago de 150 millones de pesos al abogado Luis Gustavo Moreno, quien estuvo condenado por el escándalo del cartel de la toga cuando ejercía como exfiscal anticorrupción. Según la Corte, la millonaria suma de dinero habría sido entregada a Moreno con el objetivo de que favoreciera y dilatara un proceso contra su papá, Lucas II Génico Cerchar, exgobernador del Cesar, con el fin de conseguir una prescripción. El proceso que se seguía en contra de su padre tenía que ver con vicios en contratos, hechos por los que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por la celebración de 5 contratos de obras públicas en 1999, los cuales tenían como objeto la rehabilitación y mejoramiento de la carretera entre El Zanjón y Pueblo Bello, y por 2 contratos de febrero del 2000 para construir una calle en Bosconia. El abogado involucrado, Luis Gustavo Moreno, fue condenado en marzo del 2018 por su participación en el cartel de la toga, caso en el que varios miembros de la Corte Suprema de Justicia recibieron sobornos para alterar procesos legales y cumplió una pena de 4 años, 10 meses y 15 días de prisión. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carro. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques.